sen de parecke. Un parecke obvias, es que hay es nan en la que mamaran me guandan en la que me favorece dice me de ir a techa. En la más chicos. De un cuerzo federal en chicos no se enciende me ya. Borre xamén de. A guan, cuir pichu en el campo. Un vecino tenía un cargo de un santo de que le nombran San Sebastián, que le hacen fiesta cada año. Este, quién sabe cómo sabía que ahí estaba ese santo, hasta eso que era católico, que yo creo, se bajó, le dejó 20 pesos, 7.20, pues entonces no había pues billetes. Isa me huerás, Isa me sentirás, y me cambiamos un repacuaré a ti. Isa me huerás, Isa me sentirás, y me cambiamos un repacuaré a ti. Y si su anda aparenta tener su suerte, y si su llamando llamando ruanjecha, y si su anda aparenta tener su y matando corea llamando ruanjecha. Y me chiquen las chaves. Me iban, no ninguna, ni nada, ni más. José, bueno, no me ingresa capaz. Ruanjecha. No guardi si se nam, sino guardi se nam. Y mañana con nada tiene que ser. Nada hecha, nada, si es nada, si es poco, no lo es. Se habían llevado 7 muchachos de Ramsdek. Entonces, los soldados pasaron, que las muchachas estaban enfrente, y allí me dejaron a mí y a otra niña, pues, la otra señora. Aquí. De esta esquina a la otra, allí obligó a unas muchachas y como gritaba la muchacha, se murió. La muchacha la agarró pues de buen, así chica pues, se murió. Llegaban las que vienen aquí, tienen que dar una medida de 5 litros de dinero. Sí, ahí andaban acabalando. Y pues sí, uno sí ya no acabaló. Y teniendo, y no pudo, no quiso darle. Pero les voy a andar dando bandidos, estos bandidos, los otros. Lo bajaron los soldados, los rebeldes, le pusieron la riata del pescuezo y lo colgaron. Porque Chávez García ya se sentía con mucha gente. Y el señor donde se le sale también decir, pinches bandidos, aquí nomás vienen a robar aquí al pueblo. Ustedes son una bola de bandidos que andan. Villistas al son de villa andan nomás así. Alto hay quien vive, donde se arriesga uno a contestar y decir, pues que viva la chinga, que qué, que viva la chinga, porque encontramos al gobierno, los chingan, encontramos a los rebeldes, los chingan también, así es que la chinga es la que vive. Y no le hicieron nada, quién sabe allí, sí, no se supo por qué. Como para que le hubieran dicho, para que no vuelva a decir, mátenlo. Tata le cuta poqui danda, nera, cacha daranca, jihuacuare.
tata le gusta porque anda en el cacharanga. Y me compensar, y escampente no champa, su paco le champa, si el garito pide cherema. Y me compensar, y escampente no champa, su paco le champa, si el garito pide cherema. Se metía Chávez hasta Cherán, por casi todo más, pues aquí asistía. De allá de Cherán se trajo 500 borregas para acá. Cuando se llevaron por allá a mi papá, que les mandó un papel a Cherán que no lo sabían, no habían de ser fusilados, porque no, ellos no tenían por qué, que siguieran a los que la debían, no a ellos. Y quién sabe cómo andarían pues tanto. Tatarle con la sopa o quirandan, eran gaji guacolen gachararaña, quienes chavisen harina, noruakia tataleku iskurecia ispicuarerkia. Entonces Leco se daba cuenta que ya que andaba un hombre así, villista. Y Leco era un hombre bien hecho, más fuerte, más fornido que Inés Chávez. Inés Chávez era un hombre chaparrón, así panzoncillo, panzón pues, chaparro. Y Leco lo buscaba por ahí, pasado cualquiera, a ver dónde lo encontraba, por cualquier lado. Y como ya andaba pues huyendo Inés Chávez, o que defensa pasan banana pshaninga, si hueco renga, gobierno una mizingarina, no per gobierna no menura junia. O que defensa pasan banana pshaninga, si hueco renga, gobierno una mizingarina, no per gobierna no menura junia. Si no fue el señor Leco y Martínez favorecer, la Virgen de Guadalupe, para no ni más y procurar cualquiera. Si no fue el señor Leco y Martínez favorecer, la Virgen de Guadalupe, para no ni más y procurar cualquiera. La Victorina Castillo, hija de un señor Anselmo Castillo, eran tres hermanos ellos que vivían en el rancho del Pino, y ellos se llamaban Anselmo, el papá de esa Victorina Castillo que traía Chávez García. Llegó al rancho del Pino Leco, llegó al rancho y agarró a esos señores Castillos y se los llevó ahí como para la mojonera, y abajo de la mojonera, entre medio de la mojonera y el pueblo de Naranja, ahí los mató. Pues de allí mismo de Naranja seguramente le dieron parte a Inés Chávez, y ahí viene Chávez García, porque le avisaron que ya había matado a los señores suegros de Inés Chávez, y ahí viene, y quemó todo el pueblo de Cherán. ¿Por qué había quemado? Porque mató a los señores esos del rancho, los suegros de Inés Chávez.
porque sabía bien pues que ahí pues llegaba cada vez que venía. Así me voy a tinchar ni respetar. Pues se echaron y se cesaron que ni como aparata, pero en ya. Y me resulté ni me ingresión que gasolina, porque me resumo y me estrija tu estima ni. Como si me resumen que era que aplicé y ya te resumo echaron y ya ataco ni más andas en barco. Porque pongo el caballo y me amendas más. Se resumo no, ni me ingresan, se chutan también. Ya se me resumen hasta Pascua, Pichatar y somos niños que tenemos el banco. Vinich, quien tiene el pichatar, el pasco es niño. No cuenta que ni ya, que ni ganta la gana chera ni a. Si me alingas en puerto, alingas en. Cacho anda a chet, alingas en. Tata Felipe Pablo alingas. Que maximaron el examen, guari penia, cabezas, pichrima ya. Tata le conigo. Kasar iman koru nombi deskia, andik zirima shuan wekaru kukpa himari puerto de itir parasta kudu. Himak wekaru kuska, himak ratan iman Felipe Pablo. Himpoka nga iman recibiri pinga, keri kambe ya, katatale kia. Himbo, hinyan kamakuri ste, pandentania iman revolucion, pandentania iman tiempia como 19 a 20 imbo ya. Yo iré en antes, precias 20 meses, antes yo iré en antes. Tú sabes que otro pueblito que se llama Sevina, ahí había un músico que le acomodó unos versos al eco, que decía Casimiro Leco. Aquí ya no entra pues don Inés, ahora sí tengo bastante gente para esperar al general y Chávez García. Ay, si me manda a decir que no me quite de aquí, porque tiene que venirnos a visitar. Ahora sí tengo bastante gente para esperar al general y Chávez García. Que viva el eco, que fue soldado y que vivan los voluntarios, que viva todito el pueblo de Cherán. Ya, sí.